Lo prometido es deuda y tal como había anunciado, Expo Gays, la Feria Internacional de los Negocios y el Turismo Gay, ha repartido 7 toneladas de pepinos ecológicos de la región de Motril a todos los presentes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos. Desde las 11 de la mañana y a lo largo de toda la jornada, se regalaron los 7.000 kilos de pepinos en el ya conocido como Pepinazo de Torremolinos. Bajo el lema «Pon un pepino en tu vida», esta fue la respuesta en tono de humor en sus formas, pero tremendamente crítica en su contenido, por el boicot realizado a los productores y agricultores españoles de esta verdura. El pepinazo es una iniciativa llevada a cabo por el presidente de Expo Gays, Javier Checa, quien criticó duramente la postura tomada desde Alemania en esta crisis. Acabe, ¿no? Hasta que se acabe. Son 7 toneladas de pepino andaluz, que buenísimo. Tenemos un estricto control en Andalucía y en España sobre nuestros productos agrícolas. Y yo creo que una señora que en un día diga que los pepinos y la agricultura de España era el problema, ha causado daño importante. Y yo creo que desde el humor, desde la alegría, demostrarle que como el pepino español, no hay ningún pepino. Uno de los momentos más representativos y anecdóticos de este reparto masivo fue la caja de pepinos que se envió al Parlamento alemán a la atención de la canciller Angela Merkel. Una caja que simboliza el descontento y la indignación por la mala gestión de esta crisis y la campaña de desprestigio al pepino español. A la Angela Merkel le vamos a mandar una caja de pepino, que la pobre tiene una cara que le hace falta un buen pepinazo, porque vamos, es que más triste, la habéis visto qué triste es la mujer. Y encima que no, que esto va a tener tela. De hecho, en Expo Gay no teníamos mascota y este año la mascota va a ser un pepino para Maimbre, ¿no? Pero yo creo que es importante que a cada vez que haya un problema y una crisis, los españoles que sabemos vivir, que tenemos alegría, que le demostremos lo que hay. Con esta original iniciativa, Javier Checa asegura que el colectivo gay está con el sector en estos duros momentos y que la mejor manera de demostrarlo es que los consumidores sigan aderezando sus platos con